límite de gasto de tarjeta, porque no tengo yo eso como regla. Eso era la tarjeta que te decía, y, la resolución, ¿no? Sí, te mandaba. Sí, habitualmente es algo automático, WhatsApp, ¿no? Claro, claro. Sí. Un anuncio manda ministerial. La carta al banco. Claro, bueno, sí, sí, sí. Aumenta, claro, es un, con, hay un ajuste por la inflación, claro, claro, habitualmente. Mirá, sí, mirá. Sí. Bueno, cierto, entonces, que los bancos estaban un poquito remolones, porque claro, está todo muy, muy regulado. Claro, pero de ahí a un anuncio, bueno, del ministro, claro, qué sé yo, ¿no? Y bueno, son anuncios para fabricar anuncios. Claro, ¿habrá cadena? ¿Qué sé no, yo? No, espero que no. No, porque tanto no, humo. Que no, espero que no. Son no, los anuncios no, para no, recuperar nosotros, sí, el poder adquisitivo, claro, ¿viste? Que es claro, lo que le pidieron sí, al ministro. Sí, sí, claro, efectivamente. Bueno, como sí, no. Ponele. Sí, 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 yo recomiendo a la gente ser prudente con el uso sí, de sí, yo también, yo también. Porque está el famoso costo financiero total. Sí, totalmente. Sí, que hay eso que te pagar mata, todo, ¿viste? Sí, sí. Cuidado con endeudar. Todo, sí, 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 sabe, claro. No. No. Sí, sí. Ahora, ¿vieron que, viste, todo, Willy? Todo que, efectivo. Sí, sí, claro. Claro, empezó a circular el billete de 2.000 pesos. Sí, 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 sí. Yo sí, les quiero decir para qué alcanza. Sí. A ver. Tengo una, sí, claro, una. Igual en los cajeros automáticos ya me dicen no está, que recién. No. Pasará sí, unos días. Sí, 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 pero estaban haciendo, sí, los bancos. Sí, sí. Estaba haciendo la prueba a ver si sale por el cajero. Claro, claro, sí, sí, por la medida. Es divino, ¿no? Lo están recortando un poquito para que salga a Carrillo. Totalmente, claro. No, fíjate una reflexión al margen sí, de este sí, Nelson, sí, ¿no? Pensá que hemos tenido en los últimos ya. Y por lo menos, sí, por lo menos hemos tenido en los últimos 10, 15 años ministros de Economía que no han tenido ni siquiera el poder político sí, para poder emitir sí, claro, un billete de más alta sí, denominación. Sí, sí, ¿no? Sí. No ya, digamos, para, sí, para manejar la política económica. Bueno, ¿no? Totalmente, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? No alcanza para comprar ningún corte de carne vacuna. ¿Qué pasó, claro, Sergio? Claro. ¿Qué pasó, Sergio? Ninguno. Ministro, no, hasta la paleta, que es lo más barato, sí, sale 2.050. No, claro, ¿qué hace, ministro? No le dejaron ni emitir los billetes, ministro. Sí. Ahora hay que esperar el de 5.000. ¿Qué, sí, no, ¿qué pasó? A ver qué explique, sí, qué explique, qué explique. Había también una tanda que había salido de billetes con los próceres, ¿se acuerdan? Claro, sí, sí. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Y qué sí, pasó? Claro, claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Qué vamos a cambiar? Sí, todo. Los animalitos. Pero, claro, claro, ministro. Todavía queda pendiente eso. Yo había mandado a hacer uno de 5.000 con la cara que decía claro, ex-intendente Ubieto. Claro. Ah, mirá. Bueno, hubiera estado claro, fantástico, claro, digamos. Claro. Hubiera sido muy útil. Claro. O sea, no, no. Ahí. En zona norte. Totalmente. Sí, sí. Claro. Claro. En Tigre sabe lo que vale. Sí, sí, claro. Sí, claro. Claro. Sí. Ahora, ministro, la impresión sí, es que para estar de acuerdo con la sequía, su gestión se viene haciendo polvo. Se le agrega. Ganero que son. No, ahí se ve. Se le agregan sí, este golonqui todos los días. Sí, sí, mamita. Sí. A ver, ya sí, sé que estás del lado de Guado en la interna. Yo no estoy del lado de Guado. No, se ponga no, así. No. En junio. Sí. ¿Qué? Vamos a definir sí, si el Frente Renovador claro, está en el frente de todos de o no. ¿Y a dónde se van a ir? Mostró los vamos dientes, a ver. Se van a reunir el 10 de junio. A ver, vamos a ver quién, sí, quién dialoga mejor con el fondo. Claro, claro. Quién tiene más contacto opa, con el mercado. Claro, vamos claro, a ver. Pero al fondo bueno, no le importa. Está el bien. Al fondo sí, le importa que dejemos le paguen la que ahora resumen, los irresponsables paseen su vanidad por los canales de televisión. Bueno, mientras los valientes sí, nos tiramos arriba de la bomba. Va a llorar de nuevo, va a llorar. Otra vez, se va a emocionar. Humo. ¿Cuánto humo? Le agarró el humo, mami. Yo soy asmático. Es tóxico, por eso te digo es tóxico. No, más es tóxico. Yo soy asmático. Ma, sí. Dejemos que ahora sí, sí, los ¿qué? Pibes grandes sí, de la generación diezmada sí, sí, salgan a pavonearse a decir que no, son el futuro no, mientras no, los responsables estamos tratando de arreglar un poquito el presente. Ah, bueno, oh, bueno. Bravo, somos claro, porque a mí me parece que en el fin de semana, qué viste difícil, que el viernes él había una cierta euforia en el masismo porque sí, Cristina dijo que había agarrado una papa caliente claro, que como claro, dijimos la hizo puré. Sí. Pero después cayeron, pero te acuerdas que dijimos no lo nombró como no, candidato. No, después cayeron nada, en que no lo había nombrado. No, che, escúchame, no te nombró como ministro. Dijo Guado de Pedro Larroque, Máximo claro, y otros. Exactamente. Para hacer una tortilla, no solamente hay que agarrar la papa caliente, claro, claro, hay que tener un par de huevos bien claro, puestos. No, bueno, no salí con nunca esa, ¿no?
Griezmann. Pero no, Guado le va ganando en la carrera. Claro, claro, claro. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, porque además... Le va ganando... Sí. Hoy ya estuvo en actos, ahora sí, la noche sí, va a estar claro, con la CTA. Claro, y además dice eso, agenda. Que Cristina no va a... Cristina espera que usted dé un paso al costado claro, solo. También, sí, claro, claro. ¿Que me vaya? Que sí, se baje. Ah, un milagro. No que se vaya, no, que bueno, se baje sí, de la candidatura. Está bien. Claro. Los dejo. Claro. ¿Como Guzmán? Sí, ¿en serio? Me voy a ir un sábado un día. Portazo, no, porque es... Claro. ¿Cómo empiezan el lunes? Si usted se va, estalla todo. No, no, una no, frase de fin eso de semana. Dijo Gerardo Morales. Morales sí, dijo sí, eso. Si usted se va, se estalla todo. No. Sí. Me voy a ir con Gerardo y con Horacio. Sí. Mm. Totalmente. Ah, mira. No, no. Esta va a ser la historia, ¿eh? No, no. Mira. Escúcheme. Avísele a Fernández y ese día se va a comer a lo de Cristóbal López. Cuando se renuncie, ya hace la cosa. No, igual Alberto está en Bavia. Sí. Así que esa puede ser el plan B. Ese es el sí, plan B. Qué difícil todo. ¿Cómo ves Davos 2024? Pero una pregunta. ¿Usted no, no va al acto del 25? No me invitaron. Sí. ¿En serio? Pero si está en la puerta. Hay un escenario que ya están armando desde hace horas. Mientras otros hacen actos irresponsables, hay quienes tenemos la responsabilidad de los actos de conducir para hacer que este país sea un país pero serio, jefa, creíble y previsible. Mami. Pero es la jefa la que lo hace. Otro, la gastan en actitos pedorros. ¡Epa! Yo estoy acá para resolver los quilombos. ¿Cuál resolvió? ¿Cuál resolvió? Mirá vos. No, acá estamos. Pero van a pagar el acto con tarjeta de crédito. Claro. Ojo, ¿eh? La encuesta. La encuesta que le filtraron. Lo mataron. Todos en el link los que van igual. Lo liquidaron. Lo mataron. Mami. Estuvo bravo hoy. Ya me van a extrañar, ¿eh? Totalmente. Hay que lo dejaron sin post. Sí. Hoy fue el diputado Ritondo, lo dejaron sin gente, qué reunión. Sí, bueno, me quedé sin el pan y sin la torta. Lo dejaron sin el trozo de queso y dulce. Queso, papo, le voy a meter. Epa, pero tranquilo. Qué horror. No, le están prometiendo una candidatura. Claro. Con lo que dice. Pero sí, pero. Esas promesas. Pero no sé si están con Urban, por ahí más congreso. Sí, claro, claro. Yo tendría cuidado, Cristian. Le gustaría volver ahí al congreso. Sí, pero fue duro esa reunión, ¿eh? Claro, cerca. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, Sergio, ¿armamos algo? Sí. No. Epa. Sí. En la Pelopincho. Acá, claro. Bueno, había una buena relación. En nuestro espacio no nos quieren. En serio, claro, qué duro. Qué duro. Y si no, siempre estará independiente. Duro, no siempre sin independiente. Tiene un poquito de deuda, pero nada. Pero ahí son todos independientes. Sí, claro. Grindetti, Patricia, sí, claro. Rindón. Patricia. Pero escúcheme, ¿usted va a estar como lo llamó De la Torre con el inspector de veredas? ¿Va a estar con el inspector de veredas o no? Bravo, Joaquín. Sutil el tubo. Sí. Moderado. Sin un discurso moderado interno. Además pidió que se baje. Sí, que se baje. ¿De una vez? No se baja nadie. No, ahí no se baja nadie. A mí me gustan los afiches de La Torre, ¿viste que hay? Sí. Que dice, basta de todes. Sí, está muy bueno, muy bueno. A poner orden, dice. Claro, sí. Para eso hay un focus group, gente mamita, que cobra, para esa frase. Bueno, la foto de él, viste que encima hizo los afiches cuando estaba gordito. Gordito. Ahora está más flaquito. Sí, sí. Llevó hasta de todes. No, totalmente. Hoy, una tarde tremenda. Acá, además, en el otro pase. Sí, lo escuché. Pasó. Milei, viste, le ofreció la candidatura a Daniel Vilota que se la rechazó acá mismo. Así que le mandamos un saludo. Sí. Fue tremendo. O sea, que bueno, Vilota recorre mucho el conurbano. Conoce, bien. ¿Cómo se va a subir? Fue ascensión porque esta noche Daniel Vilota, sí, va a tener un informe especial. Sí, claro, claro. Yo le quiero hacer un adelanto. Claro, sí. Hola, Sátrapa, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bienvenido. La edición de hoy de Odisea se viene con todo, porque Daniel Vilota otra vez está ahí buceando las profundidades del conurbano. Qué bueno, qué bueno. Y hoy nos va a sorprender a todos, mira, en nuestro programa habitual de lunes a las 22, una investigación que va a dar que hablar. Mirá. Las internas del gobierno y la oposición en la provincia de Buenos Aires, Pancho Olivera y Daniel Vilota, bueno, así como Batman y Robin. Claro. Qué bueno, mirá, qué bueno, qué bueno. Por un patitubo. No sé. Se van a meter en las profundidades. Qué bueno. Ay, qué paladines. Los auténticos paladines de la justicia. Totalmente. ¿Qué programón vas a tener? Además, ¿cómo se maneja una crisis económica? Muy bien. Mirá. ¿Quién?
Jorge Remes Lénico. Mirá, ah, mirá. Ah, bueno, Jorge. Bueno, un hombre aquí en la historia reivindicado. Sí, bueno, claro. Y que, claro, que da muy pocas entrevistas. Sí, eso sí, es un mérito. Sí, sí, narcotráfico y pobreza en América Latina. Sí. Segundo invitado de esta noche, sí, claro, lo decía Sergio Fajardo, claro, ex alcalde de Medellín. Mirá, 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 claro, sí. Ex gobernador de Antioquia. Qué sí, nota, qué barro, qué programón tenés hoy. Vamos a estar con una bandeja con paisa. Todo. Jorge Remes, que dice que lo más que lo alarma en este momento es que no hay diálogo político. Totalmente, ¿sí? Cosa que había en el 2009. Claro, 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 efectivamente, muy fuerte, así que va a generar títulos eso. ¿Eh? Bueno, así que prepárense. Carlos, ¿y el editorial cuánto va a durar hoy? Hoy unos 45 minutos. ¡Epa! ¡Epa! Y me parece que... Bueno, esto es una cosa, está amerita, bien. Amerita, ¿no? Claro, sí, porque tenés para hablar de la perorata de Cristina, porque eso no fue un reportaje, fue una perorata. Claro, voy a hacer el homenaje. De lo que vino después, claro, el homenaje. De lo que dijo el presidente hoy. Claro, claro. Voy a hacer el editorial pensando... Golpe bajo. Claro. Pensando en Amelia. Quiero decirles que... Hoy descubrí qué somos nosotros. ¿Qué son? Porque la gente pregunta, dice, ¿cuándo se besan? Claro, claro. No. No. Nosotros somos sapios sexuales. ¡Qué bueno! Eso lo dijo Sophie Marceau en el Festival de Cannes. Se definió como sapos sexuales. Sapios sexuales. ¿Saben qué es eso? No, ¿qué es? ¿Sexual? Existe eso. Es gente. ¿Cómo? No son sapios. Sapio, no, sapio, no, sapio, sapio. Yo sapo sexual porque agarramos la mosca. ¡Ay, no! ¡Qué feo! No, hay gente que prescinde de la cuestión física. Claro, es todo espiritual. Que se enamora de lo intelecto. Claro. Y que prefiere una charla sencilla, pero profunda. ¿Quién pudo haber pensado otra cosa? Por así que somos, nosotros sapios, somos sapios sexuales. No, mami, qué orgullo para nosotros. Carlos, porque a mí usted me fascina. Usted es de lo más interesante. Es que, Carlos... Porque son nuestros cerebros los que se atraen. Totalmente, además, muy bueno. Además, esa cosa que le descubrió Nelson... Sí. Yo estoy enamorado de tu inteligencia. Muy bueno. Bueno. No, Carlos, que vos sos... Vos sos un sapio como poco. El sentido del humor. Mirá cómo se ríe Willy. Mirá cómo se ríe Willy. Está tentadísimo. A lo mejor no hablemos. Te conoce Carlos, mucho, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Ya lo vamos a invitar una tarde otra vez. Así, después. Otra es vez, a tomar el tecito. Es difícil convencerlo cada que venga otra tarde. A mí me gustaría ser apio sexual. Ay, qué bueno. Dicen que el apio. No, sapio. Ah, mirá. Bueno. ¿Con nueces? Sí, sí, claro. El lunes. Sí. El lunes y las Mabeles se escuchan. Las Mabeles cómo van a estar. Mami. Sí. Gracias, Amelia, por traer tanta inteligencia. ¡Qué bueno! ¡Ay, bueno, va! Y por ilustrarles a estos sátrapas. Pero ellos son brillantes, los tres. ¿Cómo es nuestra relación y qué tiene que ver más con la fantasía? Lo nuestro es más profundo. Con el chichoneo. Ellos piensan que nosotros nos agarramos en un pasillo arrumado. No, por favor. No es todo tan. La vida no es todo deseo. No es todo carnal, vos decís. No es carnal, no. Nos imaginamos eso. Marian Prandi dice. Dice, hola Carlos, por favor, mandale saludos a Ana María, a Franco Nero y a su esposa Cindy. ¿A Franco Nero, el actor? ¿Lo escucha? ¿Está vivo? Caí con polvo. Sí. A su esposa Cindy Nero. Sí. La gente es muy loca, ¿eh? Qué malo. Pícaro los oyentes. Sí, usted es tan ingenuo. Mirta Mazzini dice, hola Carlos, siempre admiré a tu persona, ¿eh? Qué bueno. Ajá. Te envío este chiste. Va un turco al registro civil a anotar a su hijo. El funcionario de turno le pregunta, ¿qué nombre le va a poner? Y le dice, Bedro. A lo cual el señor le pregunta, ¿con B de vaca o con B de burro? Y el turco le responde, con la B de la Buda que te parió. ¡No!